Seguidamente, se realizará la promulgación de la Ley de Cooperativas. El señor Presidente de la República firmará la presente norma. Acto seguido. Tendremos las palabras del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra. Muy buenos días. Para nosotros, haber hecho la suscripción de la promulgación de esta ley es de suma importancia. Como lo ha manifestado la señora Socorro Heisen, superintendenta de Bancas Seguro, esta norma va a regir, va a normar las cooperativas del país, instituciones muy importantes en el desarrollo financiero del país. Veía las estadísticas que al año 2017, a diciembre, las operaciones han sido de más de 11.000 millones de soles, involucrando más de 1.600.000 usuarios de las cooperativas. Usuarios que con esta norma van a tener el respaldo y la protección del sistema y van a tener una mejora sustancial en los servicios que van a recibir. Pero así como la norma, y bien lo ha explicado la superintendenta, ayuda y fortalece a las buenas cooperativas, también es un elemento de control a las que son solamente hechas como una fachada para el ingreso de dinero ilícito, para que se use algunas cooperativas como lavado de activos y de esta forma dineros mal habidos entren al sistema formal de la economía del país. Entonces tiene ese doble propósito, por eso la importancia de esta norma. Protege y ayuda a las cooperativas y a los usuarios de las mismas, pero también controla el dinero mal habido que entra al sistema a través de ellas cuando no son supervisadas. Así que muy satisfecho de que el Congreso haya dado, después de dudas y cavilaciones al respecto, finalmente el paso de aprobar esta norma, el cual nosotros la suscribimos y auguramos un cambio en el sistema financiero a través de esta supervisión que va a ser las cooperativas, la superintendencia, y por eso es que queríamos dar fe de este acto importante para nosotros como gobierno. Gracias. El Perú primero. Gobierno del Perú.